like and subscribe. No está bien pegársela a una amiga. Chao. Cada día estás más buena. Hola. ¿Qué tal, maja? Oye, voy a la cocina a birlarte algo. Estoy que me mareo. Dime, Elia, ¿son muchos? Un oficial, un guía germano, los esclavos que transportan el arca. Eso sembrará el descontento entre los legionarios. El oprobio, el deshonor han caído sobre mí, derrotado por una mujer. Toma, noble romano, y muere como un valiente. Marchó al castro de Lábaro. El consejo de ancianos se reúne mañana al pie del gran roble sagrado. Marco, ¿hasta cuándo tu pueblo y el mío seguirán peleando? Nos arrebatáis la libertad. Y si tú me lo impides, yo misma me quitaré la vida. ¿Me amas? Tú salvaste mi vida. Sé que lo has arriesgado todo por mí. Y te estoy agradecida. Pero también me has transformado en una verdadera mujer. Sí, Marco. Te quiero. ¡Cobardes! Yo podría defenderme y poneros en fuga, pero no levantaré mi brazo contra gentes de mi propia raza. ¿No escucháis a esa arpía? ¡No la escucháis! ¡Sonanso! ¡Eres indigno de pertenecer a los cántabros! Hay que tener caridad con el prójimo. Pues, hija mía, da limosna, que cansa menos. Bien, bien, bien. Vamos a ver. No te preocupes. ¿Sabe lo que le aconsejo, señora? Que envíe a su hija a algún lugar de veraneo y que se tome una temporada de descanso. ¿Qué más quisiera, doctor? Pero mi situación económica es penosa. Antes, cuando era cantante, pero ahora solo soy la vigilante del teatro. Sí, podría echarle una manita. Habla en serio, doctor. ¿Y cómo? Casual. Casual. Casualmente yo esta noche salgo hacia un lugar de vacaciones y podría llevarla conmigo. ¿Me estás insinuando que me acueste con él? Tápate, Antonella. ¡Señora Frontoni! No vayas a coger frío en los pechitos. No, por favor, no sea chiquillo. En mi habitación no. Podría entrar mi marido y es muy celoso. Podría matarle de una cornada. Oh, dime que yes. No, dime que sí. No. Comprende mi estado. Pórtate bien. Mantén la atención. Déjame con mis sentimientos, que son muy lindos. Nunca me habían hecho un desprecio como este. ¡Has fallado! ¡Anda! ¡Tú que fallas como hombre porque en el fondo eres un mariquita! ¡Sube! ¡No te muevas! ¡Oh, cielos! ¿Por qué le dais este castigo a mi cuerpo casi puro? Ha ocurrido una cosa fantástica. He encontrado después de 24 años al capitán Vicente. ¿Y quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? Ni más ni menos que tu padre. No me digas, eso es un uniforme con patas.
que quién soy. Entra en mi habitación sin pedir permiso y encima me pregunta que quién soy. Usted es la que debe decirlo. Soy la esposa del doctor Trontón. ¿Qué es usted en la habitación de mi marido? Me parece que está muy equivocada. Soy yo la esposa del doctor Trontón. ¿Y desde cuándo es la esposa de mi amante? ¿Pero cómo se permite hablarme de ese modo? Será mejor que desempate al doctor Trontón. Y tú eres tú. Bueno, tengo días. Yo no sé negar nada a los hombres. Y además, tengo debilidad por los médicos. ¿Ah, sí? A mí no me importaría nada tener una paciente. ¿Usted es tu papá? ¡Querido papá! Por fin te encuentro. ¿Qué ocurrió en la playa? Fue increíble, simplemente sorprendente. Subscribe.